¡Epa! Amigos, nosotros somos Movies TV y vamos a reaccionar a Jujutsu Kaisen capítulo 1 de la segunda temporada. ¡Yeah! Con el hype a millón. Ahí sí se anima Samira para ver a Gojo y a Geto, sí. Como vimos en el opening. No, sí. Megumi. Megumi. Ah, bueno. Ojalá. No, yo creo que no sale. Recuerda que en el opening vimos no sé. No va a salir. Si no has visto la reacción del opening, te la vamos a dejar ahí. Ve a verla. Dale para allá. Si ya la viste, pues. Gojo es de muchas. Ah, bueno. Demasiadas. Bueno, posiblemente. Nos quedamos en la temporada pasada en algo que yo creo que no sería necesario recordar, porque vemos que otro arco y nos transportan a otro ambiente. Que Itadori, que Nobara se queda. Soltemos en banda por ahora. Todito. Según el opening, esto es un pasado de Gojo. Y sin más, vamos a iniciar el episodio de una vez y no te pierdas los comentarios y nuestras teorías al final. Recuerda que Gilbert no sale en las reacciones porque ya leyó el manga. Lo dije en el opening, lo repito aquí. Gilbert, mete la cabeza, ahora te veo. Él está presente y va a borrar todos los spoilers que dejen en los comentarios. Así que ya ustedes saben, no dejen spoiler. Bueno, Andy, eso te toca a ti. Dilo. Dilo, Andy. No me puedo. Vamos de una vez. ¡Let's fucking go! Gueto. Diablón. Drogado. Son malitos y vamos caminando sí. Por ahí. Ahora, Toricomen, son los clicais. Ahora, Minna Shirana. Jure no Aji. Claro, ese es su poder. Bien. Diablo, qué tetas. Esa que está allá atrás es la que ahora mismo tiene un moño, como una trenza. La vimos en la película. En la primera temporada la vimos. Hemos llegado. Ikoka. Ese contraste de los fondos con el dibujo. O sea, los personajes se ven súper simples, el dibujo. Y los fondos, mira los escenarios. Tengo Goku vibes. Nada más si tuviera poder adentro yo ahí. Ellos tienen, por eso entran. Sí, sin poder ellos no entran. Hey. Me gusta el flow de ellos. De la pelo blanco. Uh-huh. Uf. Uh-huh. Oye, me fijé en los detalles del suelo, mira. O sea, el óxido. El flow de ella también está cool. ¡Buh! La soga ahí. Ya, pero. En todos los lados. Me asusto yo antes de que me asusten a mí. Nunca sepan tu próximo movimiento. Dije no. ¡Ey! Rato.
¿Yo cómo se vio? ¡Ay, coño! Se ve como raro el movimiento. ¿Y no tan seguro tan desco? ¿Coco va a ir caída yo? ¿Qué? Como lo que le pasó a los muchachos. Y también como en Chainsaw Man, el edificio ese que no pueden salir. Sí, ese era que me refería, yo pensaba que era aquí en Jujutsu. Tres veces. En Mob también pasó. Había un tren que sabe que se salía y ganan. No podían salir. Exacto, si ahí tiene que ver. ¡Ey, qué duro se ve! Se ven de verdad las cajas. ¡Qué cool! Demo Mei san no tsuketa shirushi o 4 kai torimashita yo ne. 122 ho. 103 po. 157. Sa mira, con números ahí. Shirushi to shirushi no kankaku wa random deshita. Naruhodo. Una genio, mamón. Hanai ga sadamatte inai. Tsugihagi jō ni kekkai o kōsei shiteiru. Rōka o 2 de zensokuryoku de hashiri nukereba doko ka de. Ah, se va a cortar. Kuzureru. Oshi, 90. Ah, le falta algo. Sayu douji ni kana. Narodo. Una paya te va al mismo tiempo, rápido. Futari betsu no hōkō ni subayaku susunda hō ga kireba soto ni derareru kamo. 100. Mira, jate. Ey, ya, qué bueno te Javier. Está cool la animación, me gustó. Me recordó a Mob. Muy dura, tú lo hubieses llegado. A eso. Nos morimos ahí adentro. ¡Epa! ¡Ay! Oh, el opening. Y ahora, ¡epa! Ghetto. Pero es Novara. No, igualita. Ella tiene que ser mamá de Novara o algo así. ¿Qué? ¿Tobari va? El velo. Al no poner un velo, tú sabes, se dieron cuenta las personas normales. ¡El diablo! ¡Epa! ¡Dame ni kimatte eru daro! ¡Jurei no hassei o yokusei suru no wa nani yori hitobito no kokoro no heion da! ¡Exacto! ¡Sore dake ja nai! ¡Wakatta, wakatta! ¡Venga, robo! ¡Don Koko meita! ¡Ah, no, una bandejita! ¡Ni izquierda tranquila! ¡Yowai yatsura ni ki o tsukau no wa tsukareru yo! ¡Oa! ¡Jakusha seizon! ¡Eh, cool! ¡Sore ga aru beki shakai no sugata san! ¡Yowai o tasuke, tsuyoki o kujiku! Ikai Satoru, Jujutsu wa hii jutsushi o mamoru tame ni aru. Oh. Sore seiron. Ore. Ay, yo. Tú te estás dando cuenta que Ghetto tenía como que mejores valores que Goyo. Tú te pares rebeldía. Me choca un poco. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Toca de buen tirador, le dice. Aquí
¡Opa! Voy un freco. Una misión. Me da mucha curiosidad porque Geto se ve demasiado como que bacano. Mm. Para como está ahora, malo, tú sabes. Algo cambió dentro de él. Una michura. Ah, proteger a esa chica. Y eliminarlo. Tengen. Inmortalidad. Opa. Entendible. メタルグレイモンになる分にはいいけど、スカルグレイモンになると困る。だからコロモンからやり直すって話ね。 Eso está para rebeldía, definitivamente. Sí, muy maduro se ve. ¿Eh? El diablo. Ya tú sabes. ¡Hey! ¡Epa! ¡Qué duro se vio! Mantarraya. Bueno, así le llaman a Itadori también, contenedor. Pero ese es su cuna, este es diferente. Detengue. ¡Ay, el mejor! Ya le están ahí, yo quiero saber qué él va a hacer. Fue que lo detuvo. Pero fue que lo detuvo. ¡Ah, hola, bolo! Oye. Mira, lo pusieron más lindo de la cuenta, ahí tío. Oye, si me pides perdón llorando. Llorando. El tipo le tiró todo el cuchillo y Goyo con el celular porque lo detuvo todo sin hacer nada. Zenin. La gente de Maki. Ese sale en el tráiler, yo creo. Ajá. Pero ¿y por qué dice Fushiguro? Si también Megumi se llama Megumi Fushiguro. Y se parecen. Y se parecen. Y tiene el mismo Zenin. Y era del, o sea, esas son de la familia de Maki. De Maki. Él dijo, no uso su apellido, adopté el nombre de mi madre. La madre de mi mujer. De su mujer. De el apellido de mi mujer. Ah, de su mujer. De Fushiguro. Entonces, por eso. ¡Oh! Era un Zenin y se casó con una de el la papá de Megumi. De la familia Megumi. No, es el papá de Megumi. Tiene sentido, ¿no parece? Adopté el apellido de mi mujer. Ajá. Si es su mujer y la mujer era. ¿Cómo? Zenin. No, él es Zenin. Él es Zenin. Y la mujer es Fushiguro. Fushiguro igual que. Que Megumi. Que Megumi. Posiblemente es Epana, si el papá de Megumi, porque se parece como tú dijiste, Samira. Sí. Y entonces es familia de los Zenin. También. De la familia de Maki. Uh-huh. Entonces también, la familia de Maki, bueno, Maki y Fushiguro. Teorías locas. Maki y Megumi tendría sentido que son familia. Ah, exacto. Sí. Porque vienen del mismo clan. Ajá, ajá. Sí. Como que esto se conectó entonces, ahí este con ese tipo, personaje. Entonces, este tipo es prácticamente... Cuando va a ser malo este ahora. Este es antagonista no, porque le dijeron, ajá, le dijeron ¿por que lo matara. A ti, exacto. Ajá. Este es el antagonista. Brookie. O sea, alguien de nivel para contra Goyo.
Ey, me choca un poco ver la unión de ellos, yo sabiendo que en la actualidad, o sea, son como el agua y el aceite. Uh-huh. Y me lo encuentro tan diferente a... ¿Algo? Sí, porque eso fue antes de la película. ¿Tú viste lo que pasó en la película? Que ellos pelearon. Uh-huh. Eso antes de la película. Uh-huh. Porque para que él cambie así, la cosa cambiaron drásticamente. Porque mira la actitud de él, loco. Es la opuesta. Exacto, opuesta. Goyo se ve más malvado que él. Sí. Debió pasar incluso algo fuertísimo. Más sádico, porque eso el loco... ¿Eso tiene que ver con las maldiciones o algo así? Tal vez algo personal. No, alguna personalidad. O sea, porque incluso ahora Goyo dice, ah, no. No, porque si llora. Fuera algo... Yo entiendo que si fuera algo en contra de Goyo nada más, pero es que su persona, él, su personalidad, no, con todo, él cambió. Se volvió malo. En general, cambió. Algo cambió. Tal vez era bueno una vaina. No es como que él tenga algún resentimiento contra Goyo nada más y que se comporte así delante de Goyo. Malo en general. Sí, sí. Totalmente. Bueno, pero, es que ahí se unan un pan de Dios. Lo que tú dices, Amira, de lo de las maldiciones, tú dices como que es una maldición que... o sea, que el poder de le comer maldiciones. Algo de lo que él haya absorbido, no sé. Porque si tú te fijas, él absorbe y come maldiciones y sigue bueno. Pero tiene que ser una maldición, entonces, extremadamente fuerte. O sea, a nivel la teoría de Samira tiene sentido. Como él come maldiciones, si es como una maldición muy poderosa. Sí, puede ser. Porque es difícil porque él tendría que, en primer lugar, derrotar esa maldición y tiene que ser muy fuerte y luego consumirla. O sea, es un proceso, es comerla, asimilarla y luego repetirla. Entonces, tiene su proceso. Debe ser alguien demasiado fuerte para que sea una maldición. No, pero que lo corrompa. Pero hace un poco de sentido, no, claro, hace sentido. Mira, hace sentido. ¿Por qué para mí hace sentido? En el hecho de que no tiene que ser fuerte, Joel. Porque una habilidad no tiene que ser fuerte para afectar a otra persona. Por ejemplo, un virus, tú no tienes que ser más débil que el virus para que el virus te pueda afectar. Por ejemplo, una maldición que la pueda matar, asimilarla, sí, y comérsela, sí, puede que esa maldición tenga un efecto, un poder raro, que dentro de su cuerpo le haya dicho algo. La teoría que tiene Samira, yo creo que por ahí se podría ver. Sí. Y tendría sentido, no tiene que ser que súper fuerte. Ahora, no le veo sentido, porque si él está malo ahora por una maldición, no le encuentro sentido, porque se supone que si se pone malo por una maldición, cuando lo vimos en la película, él se veía consciente de lo que estaba haciendo. Él conocía a Goyo, conocía a todo el mundo, como que él quería hacer la cosa como porque él quería. Yo me inclino más como que algo muy fuerte pasó. Algo personal, algo ¿verdad? Personal, algo personal. Fuera de que cambió su forma, tú sabes. Sí. Y yo creo que para eso, para el contraste, porque cuando te muestran de que un personaje es bueno y te ponen un flash como Goyo, yo estoy sorprendido con Goyo, no solamente con Geto. Claro, totalmente. Yo no sabía que Goyo antes era tan arrogante y tan charlatán. Es lo que digo, que a mí me parece raro ver ese sadismo de él, decir, loco, tú vas a llorar y me vas a pedir perdón. Porque si no, yo te voy a matar. ¡Arrogante! Y fíjate los colores. Y le habla mal al profesor. ¡Fíjate los colores! Goyo es pelo blanco. Todo y que es blanco, brillante. Él es negro, oscuro. Es como un contraste entre ellos dos. Sí. Siempre. Entonces, antes, este era el bueno y este era el bueno y este como que el medio malito. Y ahora, en la actualidad, este es el malo y este es el bueno. Entonces, como que también ese diseño de personaje de ellos dos es como que está hecho para eso. Contrasta. Para que siempre te encontraste. Sí, sí. Totalmente. El yin yang. Sí, sí. Negro, blanco. Mira lo que hay. ¿Tú te imaginas? Estaría duro. Porque también, incluso, yéndonos a eso del yin yang, también tienes el sentido de que es lo malo dentro de lo bueno y lo bueno dentro de lo malo. O sea, mucho más allá. Sí, nada de 100% bueno y nada de 100% malo. Pero hay una inclinación. Claro. Y actualmente Geto está inclinado a lo malvado y Goyo a lo positivo. Mira cómo Goyo actualmente le habla a Itadori, se ve como que heavy. Sí, y ahí, bacano. Ahí yo no lo aguanto, ahí yo lo quiero. Y te para. Es bacano que cuando está peleando con alguien. Me gustaría como que se la pongan, en el sentido de que, coño, sea humilde. Como que mira él, nosotros somos los más fuertes. Y esa arrogancia, le tiran los cuchillos. Y esa arrogancia. Esos personajes lo diseñaron obligado para que la mujer esté babeando. Porque sí. Totalmente. Oye, siempre fuerte. Siempre fuerte. O sea, mira de que vio el opening. Se apagó la cámara. Las miradas y los gestos que ellos hacen, como que. Sí, hablan para el chulo. Sí, oye, sí. Algo a destacar es la animación. Está muy fluida, también está muy simple. Eso es algo también que le agrega fluidez. No, el dibujo está simple, la animación no. No, o sea, pero el dibujo se ve muy agradable a la vista. O sea, a mí me gusta también. Y los cambios que tienen con el humor, tipo, ellos chiquitos y luego se ponen grandes. O sea, el capítulo... están utilizando.
demasiadas herramientas que están enriqueciendo la calidad visual. O sea, sí, no simplemente por los backgrounds. Sí, mira, los soundtrack y... Aunque el diseño del personaje esté más simple, sí, la animación sigue estando muy dura. No le bajaron. Y me gustó, me gustó. Exacto, exacto. Me gustó, de verdad. Muy duro. Si tú me lo ves aquí, te invito a que te suscribas. Dale, dale. Comenta. Comparte. Sí, sí, eso también. Link en la descripción. Y nos vemos otra. Bye, bye. Samira, deja de babiar.